semana pasada la Cámara Argentina de Comercio convocó a los principales candidatos a la presidencia de la Nación para que digan sus propuestas respecto del comercio en la Argentina. Allí estuvo invitado el presidente de Carmae, Pedro Cascales. Con él hablamos y nos contó de qué fue esta conferencia. Bueno, este es el Council of the Americas, se realizó en el Alvear y es un evento muy importante que se hace todos los años. Es un evento binacional, básicamente trata de acercar vínculos entre Argentina y Estados Unidos. Está auspiciado por la Cámara Argentina de Comercio, de la cual, aparte de ser presidente de Carmae, soy director, estoy en el directorio de la Cámara Argentina de Comercio. Y es un evento, bueno, que básicamente acerca al mundo empresario las opiniones de los líderes políticos, ministros, principalmente ministros y líderes políticos en este momento, casi todos los líderes de la oposición, para entender la coyuntura y la perspectiva de lo que va a pasar. Bueno, en este evento estuvieron presentes, bueno, Carlos de la Vega, que es el dueño de casa, digamos, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, y Susan Siegel, que es la presidenta del Council. Y después, bueno, vinieron varios ministros, estuvo el ministro de Economía, que acaba de cerrar el evento, Vudú, Amado Vudú, Débora Giorgi, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marco del Pon. Primeramente hizo a la apertura Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, y después, bueno, estuvieron tres candidatos a presidente, Ricardo Alfonsín, Rodríguez A y Hermes Wiener. Faltó Duhalde por un problema de salud. Y faltó Mauricio Macri por algún tema de agenda. Así que, bueno, bastante amplio el panorama. Nosotros, al estar acá, nos da una representación al sector relevante, ya que anteriormente Carmae no participaba de este tipo de eventos, con lo cual acá están reunidos los principales líderes de la industria, del comercio y de la política argentina, con lo cual el ya solo hecho de estar es importante. Además es importante porque nos enteramos de primera mano de las opiniones de estos líderes, de lo que están pensando que puede suceder a nivel nacional y regional e internacional. Y bueno, creo que es bueno tenerlo de primera mano porque lo podemos así transmitir, y también a veces en las charlas informales que se van dando hay oportunidad de charlar con muchos de ellos. Yo hoy, por ejemplo, estuve charlando con la embajadora de Estados Unidos, con el representante económico de la Unión Europea. Es decir, es interesante todo este tipo de relaciones que sean incluso fuera de lo que es la conferencia en sí, ¿no? En todos está presente la situación internacional, de la situación económica y política de incertidumbre internacional. Muchos de ellos han hecho una suerte de analogía con lo que ha sucedido en Argentina en el pasado. También, sobre todo por parte del gobierno, de los funcionarios del gobierno, se ha demostrado la fortaleza que tiene esta vez Argentina para enfrentar esta situación y, de alguna manera, que estamos mejor preparados para afrontar lo que pueda llegar a venir, y que inclusive dentro de la problemática que pueda llegar a suceder, que Argentina, por los términos de intercambio, se pueda llegar a ver favorecida, incluso por el flujo de inversiones que pueden llegar a venir a Argentina, escapando, si se quiere, de alguno de estos países que tienen serias incertidumbres, ¿no? También es importante reseñar que casi todos han explicitado de una forma muy enfática que la industria ha explicado el principal crecimiento de la Argentina en la última década. La Argentina ha venido creciendo a tasas cercanas al 8%, y gran parte de ese crecimiento, digamos, el motor de ese crecimiento ha sido primero la industria, segundo la construcción y tercero el agro, en ese orden, pero con una gran preponderancia en la industria. Y otro punto que quiero resaltar es que casi el 60% del PBI industrial está vinculado con las pymes. Así que, bueno, creo que para nuestro sector es una noticia importante, y el gobierno está, por lo menos lo que se ha transmitido acá, van a seguir haciendo foco en la industrialización y en apalancar este crecimiento de la industria.